La princesa Tira de Dinamarca nació el 29 de septiembre de 1853 en el modesto Palacio Amarillo de Copenhague. Sus hermanos mayores eran el príncipe Federico, la princesa Alejandra, el príncipe Jorge y la princesa Dagmar, en ese orden. Tuvo un hermano pequeño que nació 5 años después que ella, siendo este el Benjamín de la familia, el príncipe Valdemar. Fue hija de la princesa Luisa de Hesse-Kassel y el príncipe Christian de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, quien desde 1852, con la aprobación de las grandes potencias de Europa, se convirtió en heredero al trono danés, trasladándose así la familia a una nueva residencia oficial, más distinguida que la anterior. Esta nueva residencia era el Palacio de Bernstorff. Aunque la familia continuó llevando un estilo de vida muy humilde, como ya había hecho con anterioridad, no hubo siquiera ni un pequeño incremento en sus ingresos y no participaban en la vida cortesana de Copenhague, ya que se negaron a tener trato con la nueva esposa y antiguo amante de Federico VII, Louise Rasmussen, porque tenía un hijo ilegítimo de un anterior amante. En 1863, Christian se convirtió en rey de Dinamarca, pasando a la historia como Christian IX. La infancia de la pequeña Tira, que destacaba por su naturaleza amable y gentil, siendo de carácter vivaz y alegre, discurrió felizmente junto a sus hermanos, los que poco a poco ante sus ojos iban alcanzando altos cargos en el extranjero y a menudo los visitaban sus nuevos hogares. Los exitosos matrimonios que se habían organizado para sus hermanos aseguraron el estatus internacional de la dinastía danesa. Mientras su hermano mayor Federico estaba destinado a suceder a su padre en el trono danés, Alejandra se había casado con el heredero de la corona británica. Jorge había sido elegido rey de los helenos y Dagmar se iba a desposar con el heredero del trono de Rusia. Así que los padres de todos estos príncipes daneses empezaron a ser conocidos como los suegros de Europa. Todo apuntaba, siendo ya niña, que Tira iba a convertirse en una belleza en su juventud, como así fue. Atractiva, con cabello oscuro y ojos azules oscuro, la reina Luisa ambicionaba para su hija menor un buen matrimonio, como el de sus hijas mayores, pero en el caso de Tira, su consecución sería mucho más compleja. Por un lado, cuando la princesa llegó a la edad de merecer, el número de príncipes solteros en el continente era bastante escaso. Si bien esto no preocupaba a la joven Tira, quien estaba por aquel entonces más interesada por el arte y por cuidar de su hermano pequeño al que adoraba, la reina Luisa se mostraba intranquila sobre el porvenir de su ya única hija por casar. La reina, que descartaba que Tira pudiera igualar el éxito de sus dos hermanas, introducidas en dos de las potencias más importantes de la época, comenzó a devanarse los sesos en busca de un candidato ideal. Sin embargo, un grave problema haría acto de presencia. A los oídos de la reina Luisa había llegado el rumor de que la princesa Tira, mujer de carácter en extremo romántico, había tenido un flechazo con un oficial de la caballería danesa, de nombre Wilhelm Freeman Marcher. No obstante, conociendo las veleidades de su hija, la soberana había quitado importancia al asunto, considerándolo un simple amor de juventud, platónico y pasajero. No sería hasta el verano de 1871 cuando la realidad golpearía implacable a la familia real danesa. La princesa Tira, con 18 años, estaba embarazada de Marcher. La conmoción de los reyes fue mayúscula. Un nacimiento bajo esas circunstancias representaba deshonra por el hecho de tener un rango social desigual, y además por concebir fuera del matrimonio. El posible matrimonio de su hija con el futuro padre de la criatura estaba descartado, algo impensable en aquellos tiempos. Hacer público el embarazo habría supuesto un auténtico escándalo en Dinamarca, que habría afectado al prestigio de la familia. Por ello, y gracias al consejo del hermano mayor de la princesa, Jorge I de Grecia, se decidió tratar el asunto como el mayor de los secretos y que la princesa diera a luz en la lejana Atenas para evitar el escándalo, porque la familia real danesa estaba considerada como un modelo moralmente correcto y una familia ejemplar en la época.
A la prensa danesa se le dijo que Tira había enfermado de ictericia. En agosto de 1871, madre e hija iniciarían el viaje a Grecia, que fue largo y tuvo varias paradas. Primero en Rumpenheim, tierra natal de la familia de la reina Luisa, y más tarde en Corfú, donde se encontraba la residencia de verano de la familia real griega. Finalmente la reina y su embarazada hija llegaron a Atenas en noviembre. El plan era que la princesa pasara allí, en un estado de práctica reclusión, los últimos meses del embarazo, para una vez nacido el bebé, entregarlo en adopción a una familia griega, regresar a Dinamarca y reiniciar la búsqueda de un marido regio. Finalmente, durante la Navidad de 1871, Tira dio a luz a una niña, a la que llamó María Catarina Regin Jensen, y que tal y como se había planeado, fue dada en adopción. Una grave depresión hizo mella en la princesa, que no soportó la idea de haberse tenido que separar de la pequeña, y el regreso a Dinamarca tuvo que posponerse hasta marzo del año siguiente. Durante el desplazamiento, Tira cayó enferma de tifus, y el regreso a Copenhague se tuvo que retrasar de nuevo hasta junio. Finalmente, la princesa débil y triste llegó a su ciudad natal. Su amante, al que nunca más volvería a ver, falleció ahorcándose en enero de 1872. No fue capaz de superar la culpa y el amor imposible con la hija del rey. Su madre no cejó en su empeño de que su hija se casara con algún miembro de las casas reinantes europeas. Su primer pretendiente fue Guillermo III de los Países Bajos, a quien rechazó por tener 36 años más que ella. Arturo del Reino Unido también estaba en la lista, pero esta candidatura tampoco acabaría fructificando. Y finalmente la reina creyó haber encontrado al pretendiente ideal, el duque Ernesto Augusto de Cumberland, hijo del rey Jorge V de Hanover. Pese a que no se trataba de una familia reinante, el estado de Hanover había sido conquistado por Prusia en 1866. El duque poseía toda la alcurnia y prosapias necesarias para convertirse en marido de una hija del rey escandinavo. Todo el mecanismo de la familia real danesa se puso en funcionamiento con el objetivo de que la princesa, de 22 años, se desposara cuanto antes. Su hermana mayor Alejandra, temerosa de que se convirtiera en una solterona, organizó una cita secreta en Italia entre Tira y el duque. La amabilidad y simpatía de Ernesto Augusto, en menor medida su físico, dieron sus resultados, y la princesa acabó enamorándose de él, para satisfacción de su madre. El 22 de diciembre de 1878, la pareja contraía matrimonio en la capilla del Palacio de Christiansborg, de Copenhague. Habida cuenta de que los Hanover vivían en el exilio, los recién casados se instalaron en Gemunden, Austria, donde engendrarían a 6 hijos: María Luisa, Jorge Guillermo, Alejandra, Olga, Cristian y Ernesto Augusto. Sin embargo, pese a la felicidad del matrimonio y de las satisfacciones de la maternidad, Tira, convertida ahora en duquesa de Cumberland, no dejaba de pensar en el drama de su juventud y en el paradero de su primera hija, siendo víctima de varias depresiones que se acrecientan con el fallecimiento prematuro de Cristian, su 5º hijo, que desarrolló apendicitis que no fue diagnosticada y quedó sin tratamiento hasta que su condición finalmente desarrolló una peritonitis, falleciendo con 16 años. Su esposo jamás llegaría a reinar y nunca renunció a sus derechos dinásticos, pero sí disponía de una importante fortuna familiar, lo que les permitió llevar una vida en extremo desahogada. Tira estuvo siempre muy unida a sus hermanos y todos se reunían siempre que podían. Sufrió junto a ellos cuando en 1918 los bolcheviques ejecutaron a toda la familia de su sobrino, el zar Nicolás II de Rusia, hijo de su hermana mayor Dagmar. Tira enviudó el 14 de noviembre de 1923. Ernesto Augusto falleció de un accidente cerebrovascular en la residencia familiar. Fue viendo cómo fallecían todos sus hermanos mayores. La princesa Tira murió el 26 de febrero de 1933,
con 79 años, en su residencia de Gemünden. Sus restos mortales reposan junto a los de su marido, en el mausoleo familiar de la residencia. El destino de la hija que Tira tuvo con Marcher jamás ha sido conocido. Algunas fuentes apuntan que la pequeña no fue adoptada en Grecia, sino que la princesa Tira rogó a sus padres para que la bebé fuera entregada a una familia danesa y que los soberanos habrían aceptado la súplica de su hija. Cuando la historia fue revelada a la opinión pública del país escandinavo, varias voces afirmaron ser descendientes del retoño de la princesa Tira. Ninguno consiguió demostrar su aseveración. El misterio, pues, continúa hoy hasta nuestros días,